Presenting. Presenting. Stars on 45. Sesión 3. Comunicación, convivencia y conflicto. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. La emoción es un componente complejo de la psicología humana. Se conforma de elementos fisiológicos que se expresan de forma instintiva y de aspectos cognitivos y socioculturales conscientes e inconscientes, lo que implica que las emociones, especialmente las secundarias o los sentimientos, también son aprendidas y moduladas por el entorno sociocultural y guardan una relación de pertinencia con el contexto en el que se expresan. Las emociones se pueden clasificar en emociones básicas de respuesta instintiva, como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la sorpresa, y en emociones secundarias o sentimientos que conllevan un componente cognitivo y cultural que complejiza su expresión y entendimiento, como por ejemplo la gratitud, el respeto, el perdón, la benevolencia, la contemplación, la estética o bien la envidia, los celos, el odio, la frustración, la venganza, entre otros. De ahí que para algunos autores, tanto las emociones básicas como las secundarias se clasifican en dos grandes categorías: las positivas o constructivas, que producen estados de bienestar, o las negativas o aflictivas, que producen estados de malestar. Las estadísticas sobre incidencia y prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas, violencia de género, suicidios, etcétera, etcétera, es realmente preocupante, por lo que adquirir competencias emocionales es necesario, ya que favorece las relaciones sociales e interpersonales, facilita la resolución positiva de conflictos, favorece la salud física y mental, además contribuye a mejorar el rendimiento académico. En educación emocional, Vizquerra, del año 2000, lo define como un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarlos para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. La educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital que se prolonga durante toda la vida. Aunque ya revisamos qué son las emociones, no se ha revisado cuáles son. Para Paul Ekman existen 6 emociones básicas. Una es el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira o rabia, la alegría, la tristeza. La idea de Paul Ekman es que la combinación de estas 6 emociones conforman las demás. Es fácil identificar las emociones, pero lo que no es sencillo es controlarlas y expresarlas. Para ello existen 4 habilidades básicas. 1. Percepción, evaluación y expresión de emociones. 2. Asimilación o facilitación emocional. 3. Comprensión y análisis de las emociones. Y 4. Regulación emocional. Como su nombre lo dice, de esta última es la regulación consciente de las emociones. Incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos. Es entonces que los maestros deben tener una mínima noción de la educación emocional y tener los espacios para ponerla en marcha. Uno de los espacios más apropiados para hacerlo es la tutoría, aunque también se pueden introducir elementos de educación emocional en todas las materias. Al final, no es solo lo que se enseña, sino el cómo se enseña. No es llenar cabezas de contenidos como encender la llama de la ilusión para continuar
aprendiendo durante toda la vida.